El gobierno de la República de Georgia, tierra del líder soviético José Stalin, ha logrado reducir la ola de corrupción que se desató después de su independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De acuerdo al embajador de Georgia en México, Zurab Eristavi, después de su independencia, el país se desarrollaba muy lentamente porque tenía serios problemas de corrupción y delincuencia que arrastraba desde que pertenecía a la URSS. Solamente después 2003, el cambio del poder que ocurrió después la Revolución de Rosas, un equipo de los políticos jóvenes vino al poder con la visión ultra liberal. El eslogan de ellos era menos de gobierno, más de privado. Y primeras reformas que hicieron era en policía, en servicios públicos, para erradicar la corrupción sistémica que afectaba mucho el desarrollo del país. Y después estas reformas, en pocos años, Georgia tuvo éxito de desarrollo económico, aproximadamente 8%, 8-10% de crecimiento económico cada año. Georgia es un país que no tiene recursos energéticos como gas y petróleo, como sus vecinos Rusia, Azerbaiyán y Kazajistán. Pero aún así logró un desarrollo sin precedentes en sus reformas internas, aún con el embargo que le aplicó Rusia como castigo por su política independentista dirigida a la integración europea y a la euroatlántica. Según últimos estudios de la opinión de sociedad en Georgia, más de 70% de la población son para la integración de Georgia a la Unión Europea y a la Organización de Norte Atlántico, OTAN. Pero hay un parte de la población que está favorable a esta idea de hacer de nuevo parte de una zona política y económica dominada de Rusia y que llama Unión Euroasiática y que es una transformación de la Unión Soviética. Un otro vestido, pero con mismos reglas de juego. Pero la mayoría de la sociedad georgiana es para la independencia total de Georgia. Georgia es una región especial en la historia de la URSS porque ahí nació y estudió José Stalin, uno de los personajes símbolo de la Unión Soviética, líder a quien algunos consideran héroe y otros villano. Hay un parte de sociedad que adora a Stalin porque era georgiano, es un orgullo nacional, que representante del pueblo georgiano, dirigía un imperio muy grande del mundo, pero hay también una otra parte que los miembros de la familia de ellos sufrieron mucho durante este periodo de Stalin. Era un régimen muy agresivo, famoso de represiones. 25 años después de su salida de la URSS, Georgia no tiene relaciones diplomáticas con Rusia y no desea reanudar su sistema de cooperación con ese país. Su interés está enfocado en la Unión Europea. Con información de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajut, Notimex.